Yo voy a copiar esta tabla de valores del C. Para mí está muy bien. No, esta está mejor. Tiene más cosas. Pero aquí falta. Ah, no, aquí está. Aquí la separan en dos. Igual que aquí. Y aquí le ponen C con valor pronominal y función sintáctica. C. Pronombre y función. Y en las dos ponen los tres que hay. A mí me gusta llamarle como pone aquí, falso C. Que este se reconoce fácil. Se lo daré. Daré el libro a María. Aquí, para evitar la cofonía del le lo daré, se sustituye el le de complemento indirecto por C. ¿Vale? Este está chupado. Este es fácil. Dice equivale a. Le di el libro, se lo di. Joder, mismo ejemplo que he puesto yo. Entonces, ¿qué función tiene aquí? Complemento indirecto. Siempre. Pero eso es demasiado fácil. Reflexivo. Cuando te lo hace a ti mismo. Se peina. Voy a empezar a liar un poquito. ¿Vale? Si yo digo que se peina o que se lava, se lava a sí misma. Pero si yo digo que se peina en Kitty, ¿cómo se llama? Hello Kitty, ¿no? La peluquería esa. Y aquí no sería así. ¿Vale? Que depende de lo que tenga detrás. Porque ya ahí no es. Ella no se está peinando a sí misma, pero si yo digo se está peinando, se está peinando ella, se está lavando. Se peina, se lava. Se hace las uñas, sen. Pues ahí sería del otro. Pero cuando se lo está haciendo a sí misma es reflexivo. ¿Y qué función tiene? Aquí dice que una forma de reconocerlo es ponerle a sí mismo detrás. Yo no hago eso, de peinarme. Aquí pone que puede ser complemento directo. ¿Cómo sería? ¿Por qué? José Luis peina a José Luis. Si lo pasa pasiva sería José Luis peinado por José Luis. Pero también dice que puede ser complemento indirecto. Dice, será complemento indirecto cuando en la oración haya expresado un complemento directo. Se peina a sí mismo. Aquí sería complemento directo. Porque sería... José Luis peina a José Luis. Pero si yo digo José Luis lo ven, no se cura las heridas. Este tiene un complemento directo expreso ya, las heridas. Entonces aquí el C este sería indirecto. Lobezno cura las heridas a lobezno. Las heridas el complemento directo. Entonces lo otro el complemento indirecto. ¿Vale? Aquí ¿qué tendría que meter? Se peina el pelo. Pues se peina el pelo. Una tontería, ¿no? Pero si pone el complemento directo, entonces el C este es complemento indirecto. Y si no... Recíproco, entonces lo facilito. Entonces no tenía nada, pero siempre detallitos. Entonces, detallitos son lo que distingue al que sabe del que no sabe. Dice: aparece cuando dos más sujetos ejecutan sobre otro idéntica acción. Un ejemplo.
¿Qué ejemplo pongo? Juan y María se enamoraron. O sea, Juan se enamoró de María y María se enamoró de Juan. ¿Qué función tiene? En principio diríamos que es complemento directo. ¿Cuándo puede ser complemento indirecto? Esto no lo veo yo aquí claro. ¿Eh? Igual que el otro. Los monos se quitan los piojos. Mutuamente. ¿Habéis visto a los monos o no? Le quitan los piojos, le pone uno a quitar los piojos al otro y luego el otro se los quita al uno. Entonces aquí, como he especificado un complemento directo, que es lo que se quita, este sería indirecto. ¿Vale? Para mí estos son los facilitos. Oh, uf. No, veremos cuando las ponga a rebuscar, pero yo no me preocupaba mucho por las frases largas, yo me preocupaba por entender lo que era. Y luego ya cuando me ponía una frase larga ya veía yo a ver lo que era cada cosa. Entonces yo primero me gustaría tener las bases claras y luego ir construyendo. Entonces llegar a lo más difícil. Pues si sabes esto, llegas aquí. Si no sabes esto,